Oiga, en lo que se refiere al hospedaje, informa el secretario de turismo del Michoacán, Roberto Monroy, que el tema de las plataformas digitales se incrementó. Aunque la mayoría de las personas manifestó que para visitar Michoacán pernoctaron en la casa de algún familiar, el tema de los hoteles y el tema de las plataformas digitales ya casi va a la par. Aumenta también la percepción de seguridad de los turistas y visitantes que llegaron a Michoacán. Pero aquí hay un dato que hay que analizar y lo vamos a hacer con toda calma. Son datos que proporcionó el gobierno del estado de este Observatorio de Estudios Turísticos de la Universidad Michoacana. El 97% de las personas que visitaron Michoacán durante el año 2022, o sea, casi todos, el 97% son de nuestro país. Es Roberto Monroy. En lugar de pernocta, aquí están las cifras, se incrementa el uso de plataformas digitales y ya se está regulando. Es importante mencionar que ya las plataformas digitales hoy están causando el IVA. Estamos viendo para que también puedan causar el impuesto del 3%. Esto es una propuesta que se hace legislativo para que puedan causar y también con los municipios para que las plataformas digitales esta oferta turística que ha venido creciendo tenga piso parejo con los hoteles, es decir, temas de protección civil, temas de limpieza, temas de seguridad, temas de atención que puedan estar regulares y regulados para que la oferta que se tiene en este caso las plataformas, pues sea una competencia leal con los hoteles que tienen que pagar pues ciertas cuestiones que eh, no necesariamente pagan los particulares. En casa de familiares, el 44% es eh, lo que se tiene, y el 40% en hoteles. La percepción enero-diciembre de seguridad es el 8.35% en escala al 10 del 1 al 10% en una buena percepción de seguridad, conservación del entorno 9.06, amabilidad 8.69 y en general el viaje 9.25. Repito, son datos de la Universidad Michoacana, cruzadas con los hoteleros, con los ofertadores de, de servicios turísticos, eh, en fin, con el aeropuerto y demás. La procedencia de los países enero y diciembre, 97.01 México, sigue siendo un destino que post-COVID la resiliencia de los mexicanos ha sido viajar por su país, 1.76 Estados Unidos, Punto 31 de Colombia, ha crecido el turismo de Colombia, es un destino emergente de turismo que es importante atender, y España el punto 14 que también ha ido creciendo, otros puntos 78%. El aeropuerto General Francisco J. Mujica tuvo un incremento importante, la franja azul es 2019, la verde es 2022, Superamos el millón de pasajeros, esto es histórico. En octubre dimos a conocer esta cifra de que se alcanzó el eh, pasajero un millón, el resto del año se logró ya completar un millón ciento setenta dos mil setecientos pasajeros. Esto es una cifra directamente que dan las líneas aéreas, pues con boleto, ¿no? Esto no se puede de ninguna manera eh, manejar porque es directamente lo que es el boletaje.